Bueno, estoy súper feliz después de un largo proceso, después de perder los Juegos Olímpicos. Estoy muy feliz de estar nuevamente en el equipo. ¿Y qué te puedo decir? Ha sido un camino bastante difícil porque primero me operé para jugar los Juegos Olímpicos en buenas condiciones. Cuando regresé a entrenar antes de los Juegos Olímpicos me lastimé, tuve que hacerme otro proceso porque se me dañó el trabajo que antes me había hecho, pero gracias a Dios se ha hecho un buen trabajo en estos meses y estoy de regreso y estoy súper feliz de estar nuevamente en el equipo. Bueno, físicamente, gracias a Dios, me siento bien. Todo el mundo sabe que los procesos quirúrgicos llevan su tiempo, llevan su proceso, pero yo entiendo que voy muy bien encaminada. De hecho, no voy a ir a la Liga de las Naciones, pero pienso que voy a estar en las demás competencias que vienen para el año y estamos trabajando para siempre dar lo mejor. Bueno, sí, muchas de las chicas ya habían entrenado con nosotras, ya venían en lo que era el cambio y nada, ya están muy bien y están aprovechando la oportunidad que hoy en día tiene de ocupar nuevos espacios y espero que la aprovechen y saquen lo mejor de esas oportunidades que están teniendo. Yo lo veo realmente muy bien, o sea, todas las chicas jóvenes que vienen subiendo vienen muy bien encaminadas de la base de menor, entonces pienso que algunas que otras cosas que la van a ir mejorando con el tiempo, pero yo veo el equipo que está muy bien, pues se pueden esperar muy buenos resultados en las venideras competencias.